Sí, porque mientras que el gobierno se pone medallas por haber concedido un bono de 200 euros a todos aquellos que tengan ingresos anuales inferiores de 27.000 euros y ultima el decreto para dar 400 euros a más de 200.000 estudiantes con discapacidad, ¿sabemos cuánto cuesta realmente estudiar en la universidad pública en España? El Observatorio del Sistema Universitario ha analizado las matrículas universitarias del curso 2022 y 2023 y ha arrojado las siguientes conclusiones. Que el precio de la primera matrícula de un curso de grado varía entre 518 euros y 1.361. Que el precio de la primera matrícula de un curso de máster habilitante varía entre 591 y 1.283. Y que en la actualidad siguen sin detectarse criterios objetivos para fijar los precios públicos de las matrículas. Esto repercute a nivel autonómico. Las comunidades autónomas aplican coeficientes multiplicadores en los precios de las matrículas, pero lo hacen de forma muy desigual tanto en importes como en criterios. Algunas fijan un precio único para todos los estudios de grados, mientras que otras establecen hasta 7 precios distintos. Si nos fijamos, por ejemplo, en los intervalos de los precios, vemos que la comunidad autónoma donde es más barato estudiar es en Asturias, 518 euros, seguido de Canarias, 568, y Galicia, con 591. Y las comunidades autónomas donde son más caras las matrículas son La Rioja, con 1.360 euros, Castilla y León, con 1.339 y Navarra, con 1.283. Una diferencia de 843 euros entre Asturias y La Rioja. Pero es que Asturias tiene truco, porque Asturias es de estas universidades que tienen ese intervalo de precios que puede cambiar. Entonces, mientras que en Asturias estamos hablando que pueden ser entre 518 y 1.361, por ejemplo, en Andalucía está el único precio en 757. Entonces van variando, indistintamente si son de comunidades autónomas del PP o del PSOE. Eso nos da igual porque hemos visto que es prácticamente está bastante equilibrado y regulado. En la gráfica también en el estudio se pueden observar variaciones de los precios mínimos y máximos de cómo se han hecho en este último año. Y las comunidades autónomas que no han tenido variación de precios han sido Andalucía, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Galicia y Murcia. El resto, por ejemplo, la que más ha tenido es Cataluña, que lo ha reducido en un 43%, también es la más cara, hay que decirlo, y Madrid en un 20%. Pero es que estas diferencias se permiten principalmente porque los acuerdos del año del 2020 del Ministerio de Universidades lo permitieron. Permiten esa descoordinación y esa distinción. ¿Por qué? Porque hay un proyecto de ley que está elaborándose, es decir, se aprueba en el Congreso, falta que se apruebe en el Senado. Y ese proyecto establece que la Conferencia General de Política Universitaria deje de fijar el límite, entonces se establecen solo unos acuerdos marco de contenido en el que tienen que estar esos precios. ¿Qué ocurre? Que ya hay en dos universidades que los precios fijados están por encima de lo que establece el Ministerio de Universidades. Entonces nos encontramos con Navarra y con la UNED. En Navarra, por ejemplo, según la tabla del Ministerio de Universidades, el precio tendría que estar 17,95 euros el crédito, es decir, 1.077 por curso, y nos lo encontramos a 21,38. El curso se dispara a 1.283. En la UNED pasa lo mismo, 882 por curso, según lo que establece el Ministerio, nos encontramos que está por encima en un 973 por curso, según el decreto que establece. Pero es alucinante cómo esta distinción, sobre todo que luego se ponen medallas con este tipo de ayudas, que los 200 euros o los 400 en matrículas a lo mejor de 1.300 euros, pues habrá muchas familias que no puedan hacer frente.